Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comiendo Rico. El día de hoy vamos a hacer una salsa excepcionalmente deliciosa. Es salsa roja de chile guajillo. Lo que me gusta de esta salsa es definitivamente el chile guajillo, que es un chile robusto, es seco y tiene un sabor muy maduro. Es un sabor que podemos decir es complejo, pero al mismo tiempo acompaña a cualquier platillo en su cocina. Estos son los ingredientes. Tenemos 12 chiles guajillo, 3 tortillas, y son tortillas de maíz, sal al gusto, 5 tazas de caldo de pollo, media cebolla y 3 dientes de ajo. Es así como se prepara. Para preparar nuestra salsa de chile guajillo, lo primero que vamos a hacer es vamos a poner en una olla nuestro 1.5 litros de caldo de pollo. Aquí al caldo de pollo le vamos a agregar la cebolla y le vamos a agregar los 3 dientes de ajo. Lo que queremos que suceda en este momento es que queremos que nuestro caldo de pollo se hierva, y entonces le vamos a bajar el fuego, o prácticamente, más bien dicho, no le vamos a bajar, lo vamos a apagar. Una vez que esto haya hervido, vamos a apagar el fuego. Ahora lo que voy a hacer es voy a lavar mis chiles, le voy a quitar las colitas que tenemos, le voy a quitar las semillas. Y una vez que esto esté hervido y mi caldo apagado, voy a poner mis 12 chiles guajillo en el jugo en el caldo de pollo, y los voy a dejar descansar por 15 minutos. Ahora que ya le quité las semillas, estoy lavando mis chiles. Siempre es importante y muy bueno que ustedes hagan esto, ¿no? Nunca saben dónde estuvieron los chiles antes, y es algo que nos vamos a comer. Nuestro caldo se está calentando, está a punto de hervir y estoy a punto de ponerle los chiles. Nuestro caldo de pollo ya está hirviendo, es el momento de poner nuestros chiles. Los chiles, pues ya los lavé, están cortados, están desvenados y todas las semillas están fuera de su lugar. Ahora van directamente, así como van, a nuestro caldo. Son 12 chiles, recuerden. Bueno, como ustedes pueden ver, nuestro caldo de pollo está hirviendo. Tenemos nuestros chiles y este es el tiempo de que vamos a dejar a reposar. Ya le apagué el fuego al caldo. Estoy dejando los chiles aquí en el caldo mojados, están ablandándose, esa es la manera que está sucediendo ahorita, y los vamos a dejar así descansar durante 15 minutos. ¡Ay! Una cosa que se me olvidaba, le vamos a poner las tortillas ahorita. Qué bueno que me acordé que la salsa lleva las tortillas, estaba a punto de olvidarme de este paso. Entonces tenemos 3 tortillas, no hay más magia, las partimos a la mitad, las partimos en cuartos. Las ponemos aquí en nuestro jugo o nuestro caldo de pollo. Nos encargamos de que todo esté perfectamente bien cubierto por el jugo. Miren cómo está. Y como dije hace unos momentos, vamos a dejar descansar nuestra mezcla durante los siguientes 15 minutos. Bueno, ya pasaron 15 minutos de que dejamos descansar nuestros chiles con las tortillas en el caldo de pollo. El siguiente paso es de que vamos a poner nuestra mezcla, la vamos a poner en la licuadora completamente, así como va, y vamos a licuar todos nuestros ingredientes. La cebolla, el ajo, los chiles, las tortillas, todo va junto en este momento. Así. Perfecto, ponemos nuestra olla a un lado, porque una vez que mezclemos, que licuemos toda nuestra mezcla, vamos a ponerla nuevamente en la olla y la vamos a poner a hervir durante otros 15 minutos. Pero primero, lo primero. Entonces va acá, le voy a agregar un poco de sal aquí a mi salsa. Un poquito de sal, es un tanto así, le hace falta, sé que le hace falta. Y voy a mezclar todos mis ingredientes para que todos ellos queden perfectamente licuados.
Bueno, mis ingredientes ya están perfectamente licuados y ya puse mi mezcla en la olla de regreso. Voy a probarla para ver si no le hace falta sal o si no le hace falta nada. Está buenísima. El siguiente paso es crucial. Vamos a poner la salsa, o como dice, puse la salsa nuevamente en la olla y la voy a poner a que hierva. Una vez de que llegue al punto de hervor, voy a bajarle el fuego y lo voy a dejar a un hervor muy bajo, lo que aquí le dicen el simmer, y la voy a dejar haciéndose simmer durante 15 minutos. Lo apago y la salsa está completamente terminada. Nuestra salsa ya está hirviendo, entonces es el momento de bajarle el fuego al máximo. Lo vamos a dejar a un fuego muy, muy, muy bajo. Y el chiste de esto es, como dije anteriormente, lo vamos a dejar que hierva a fuego lento o un hervor muy, muy, muy liviano para que se cueza y agarre ese sabor robusto y maduro del que hablé al principio de este video. Entonces vamos a dejarlo descansar aquí encima durante los siguientes 15 minutos. Bueno amigos, ya pasaron 15 minutos de que dejamos cocinar nuestra salsa. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo aquí. Está caliente, así que estoy agarrando nada más un poquito de ella. Está buenísima. Lo que me gusta de esta salsa es que acompaña tacos, enchiladas, cualquier tipo de cocina, esta salsa la acompaña de una manera excepcional. Lo que voy a hacer ahora es la voy a pasar a un refractario diferente y la voy a dejar descansar a que se enfríe para que la podamos comer. Lo que voy a hacer con esta salsa, ahora que está terminada, es voy a preparar unas enchiladas estilo Tlaquepaque que están buenísimas. Esta salsa, como dije, va con tacos, la puedes comer con tortilla chips y es la mejor compañía para cualquiera de tus comidas. Lo más importante de ellas es que tiene un sabor robusto, no necesariamente pica y es excepcionalmente sabrosa. Recuerden amigos, existen muchas maneras de cocinar y esta es una de ellas. Si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse a este canal, dejen sus comentarios, visítenos en nuestra página de Facebook y ayúdenme a crecer este gran canal suscribiéndose. Queremos que este canal tenga mucha audiencia y quiero que mucha gente se entere de Comiendo Rico. Muchísimas gracias por su visita y nos vemos en el próximo video.